Hola Rosa María, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Acá ya terminando el día. Eso es bueno, sí. Aunque es martes, ¿verdad? Sí, Siento todavía. que todavía nos hace falta un poquito la vuelta de la semana. Sí, definitivamente. Ya miércoles se siente más de caída, más de bajada la semana. Sí. Pero todo bien. Sí, gracias a Dios todavía. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por estar temprano. Ajá, ya sabía la voz. Uy, como que todos esperan a conectarse justo a las 8. Yo creo que están jugando con lo que yo le digo, iniciamos ya. Creo que eso es lo que a ellos les parece, ¿verdad? Pero antes de la hora ya estaba la mayoría. Sí, yo creo que a ellos les gusta estar así como al estilo salvadoreño, la última. Aunque también el tráfico estaba feo, como por la tormenta y eso también complica. Es cierto, a mí me costó llegar acá, hay un tráfico increíble, tuve que tomar una ruta que nunca antes habíamos tomado, pero estaba así de la patada. Sí, horrible, horrible. Pero entiendo yo, pero fíjense que yo vi que toda la gente estaba corriendo por llover, pero no estaba lloviendo. No, estaba terminando. Bueno, yo salí como de la Bernal a las 5:30 y vine acá a Santa Tecla a las 6:32, o sea, me he hecho una hora. Wow, sí, estaba Ah, fuerte. sí. Sí, estaba fuerte. Bueno, de cabal, mire, a usted le voy a dar un premio, mi Rosa María, porque cabal, mire. Cabalia tiene. Sí. Buenos colegas, bienvenidos, buenas noches. Qué gusto poderles tener, siendo en este caso consecuentes con los que son puntuales. Esta noche, indudablemente, hemos estado hablando el día de ayer de inbound marketing. Es una estrategia muy clara del marketing digital en donde debemos de precisar, colocar, visualizar, pero sobre todo debemos de ir con el proceso.
nos hemos dado la tarea muchas veces en el mismo, de que a veces creemos que hemos cerrado al cliente y no es así. El cierre del cliente es cuando ciertamente el cliente no solo compra, no solo proporciona, en este caso, el sí del servicio, sino que tenemos la garantía de que él ha quedado satisfecho con eso. Y por supuesto lo vamos a desarrollar de esa manera. El inbound marketing tiene esa particularidad. Déjeme compartir rápidamente el día de ahora, parte del fundamento de ayer, pero déjeme colocar ejemplos claros de que lo que nosotros vemos en la red para que nosotros podamos ver cómo se entrelazan cada uno de los procesos, ¿verdad? Del inbound y podamos, en este caso, un poco colocar y traer a colación de lo que nosotros podríamos utilizar directamente. Porque eso es lo más importante. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo utilizo? O sea, ¿qué cosas son las que en determinado momento yo necesito? Porque al final, les voy a ser muy honesto, lo más determinante en todo proceso de aprendizaje es que lo podamos llevar a la práctica, ¿verdad? No solamente el recibir una capacitación, sino todo lo contrario, el poder estar dentro de la misma. Ayer hablábamos claramente de lo fundamental que se vuelve el inbound marketing y hablábamos de esas cuatro etapas, del atraer, el convertir, el cerrar y el deleitar. Indudablemente cuando hablamos de atraer, hablamos de los extraños, desconocidos o algunas de las personas que podrían gustar con nuestros productos, nuestros servicios, pero probablemente no están dentro de nuestro caudal. Las palabras claves, este día estaba escuchando la ponencia de dos CEO de redes sociales, en el caso de Instagram y en el caso de Facebook, y cómo ellos están realmente utilizando los buscadores de ellos como parte de esa estrategia, no dilatoria, sino en este caso punzante, para atraer, en este caso, a aquellas personas que de repente han dejado de utilizarlos. Y luego, no solamente que sean desconocidos, sino convertirlos, ¿verdad? Es decir, hacerles el llamado de atención. Y el llamado de atención únicamente se hace cuando algo gusta, algo realmente es apetecible, algo es sencillo. Y ya el lead, es decir, ese prospecto que está diseñado para nosotros, lo podemos cerrar, es decir, podemos administrarlo, podemos darle seguimiento, podemos crear un CRM, un demo, ¿verdad? Algunos de ustedes me escribían ayer dónde podían encontrar. Fácilmente pueden encontrar en cmr.com, ¿verdad? Ahí hay varios demos que ustedes los pueden ocupar claramente sin ningún problema, no necesita ser programador. Y en este cierre es que necesitamos administrar. Y administrar significa platicar. Administrar significa no solamente que nos haya comprado, sino que qué es lo que de repente llega a tener esa envergadura de compra. No voy a mencionar marcas, pero aquí hay una empresa que distribuye vehículos, que tiene su taller de agencia, que cuando usted ha llevado su vehículo, ellos le dan un seguimiento, no solo en el nivel de satisfacción, que es una encuesta que ponen ahora en línea, no solo a nivel de una llamada telefónica, que es la segunda. Tres, y ahora, exactamente el día de ahora, me cae en el WhatsApp un pequeño formulario de extracción de preguntas, en este caso ellos le llaman preguntas propias del servicio ofrecido. No es para todos, ellos mismos hacen la aclaración. ¿Qué es esto? Compré el servicio, pero que ellos quieren saber si el servicio tiene el precio correcto, si el servicio en determinado momento cumple con las expectativas o, por ejemplo, ¿qué podría añadirle yo al servicio? Yo fui únicamente por un servicio de mantenimiento, pero el servicio en este caso podría incluir un rostro más contento de la gente que está dentro de los talleres, porque es increíble, ¿verdad? Que le cobran un ojo de la cara, pero no hay un ambiente claro. Es decir, los ambientes venden y, por supuesto,
todo lo que hace esta gran empresa de tratar de cerrar completamente para que uno no se vaya y haga lo que estoy haciendo yo en este momento, deleitando el cliente. Lo hago ya un evangelizador claramente de lo que están haciendo. Miren cómo hago yo, ¿verdad? Estoy convirtiendo el proceso de lo que ellos me están dando. Y eso es muy clave. Veamos entonces poco a poco en una infografía cómo podríamos en este caso entender el inbound market. Cuando hablamos en este caso de atraer, sí, estamos hablando de redes sociales. Sí, estamos hablando de buscadores, que es un SEO. Estamos hablando de contenido. ¿Cómo usted va a colocar el contenido? ¿Qué es lo que usted va a rescatar del contenido? ¿Cómo va a utilizar las redes sociales? Probablemente sea la misma figura, la misma, pero los públicos son diferentes y el uso del mismo está, en este caso, medido por tiempo, medido por visión, medido por formato, el atraer. Tiene mucho que ver con la forma que yo diseño el contenido. Ahora le contestaba a un buen colega, él está diseñando una campaña y me dice, estoy en este momento áridamente, ¿por qué? No sé cómo atraer a personas que puedan solicitar el servicio de la empresa que estamos solicitando o la que estamos publicitando. Y yo le decía sencillo, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que tú le vas a dar a esa gente si llega? Ellos son, en este caso, directamente, tienen que ver con una financiera. Entonces, dales algo, dales algo. El salvadoreño le gusta los souvenirs. Dales algo digital, dales algo propio. Estudiar, si eres un nicho, si te vas a ir por una tribu, estudialo para que puedas atraer. Por ejemplo, ellos están pensando en colocar en un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Un pequeño regalo si usted en determinado momento contesta algunas preguntas claras, tan sencillas como en los años 70, cuando usted hacía un sorteo, solo que ahora en el área digital. Como por ejemplo, ¿cuál es el lema de ellos? ¿Cuál es el logo de ellos? ¿Cuál es el color de ellos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Atraer y pueden ir contestando y claramente. Le piden a usted, ok, esto es, sí, coloque ahora su primer nombre, ok, coloque ahora y van colocando cada una de las estructuras que nosotros tenemos. Y ya con ello se convierte en una visita, sí, de un desconocido. Pero esa visita me permite en este caso tener la posibilidad de convertirlo cuando ya el contenido que está dentro de la estructura me es agradable. ¿Qué es lo que se llama, lo que algunas han nombrado como llamadas a la acción? Son pequeños botones que están dentro de lo que es una red social o dentro de lo que es una website que me indica que si yo hago esa acción, indudablemente ocuparé o tendré o me será dado algo, y están ocupando una teoría del aprendizaje que se llama conductismo. ¿Sí? Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Haz acá y recibirás un bono del 50%, llamado de atención. Landing page, ¿verdad? Las páginas amigables. Cuando usted de repente dice, por solo haber ingresado acá, tienes el 35%. ¡Wow! Están convirtiendo. Es decir, el CRM que ellos tienen está funcionando. Porque le dan un seguimiento, claro. El email que ellos tienen, le están dando un seguimiento. Hay un marketing automatizado, claramente. En esa forma de convertir, ya no leads, ya no son prospectos, sino directamente gente que tiene la capacidad de comprar, entonces puedo cerrar. No hay mayor cosa que en el marketing digital que usted cierre. Cualquiera puede vender una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Cualquiera. Yo voy a dar un curso de técnicas de ventas para nivel gerencial. Yo creo que la próxima semana estamos. Pero el principio elemental de cómo cerrar, que cualquier gerente puede vender 5 mil, 10 mil, 20 mil, pero no cualquiera puede mantenerse durante 2 años en ese mismo nivel. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es decir, ¿cómo hago? Bueno, cuando ya lo cierro, entonces tengo que fidelizar. Tengo que saber una encuesta minuciosa.
de 3 a 4 preguntas, que no debería pasar más, ¿verdad? Con una escaleta numérica o alfabética, si fuera del 1 al 3, siendo 1 la menor nota y siendo 3 la mayor nota, ¿cuánto recomendaría nuestro servicio? ¿O cuánto le gustó nuestro servicio? Una encuesta. Contenido personalizado. Usted lo sabe, lo hemos mostrado. Nombre. El nombre es el mayor atractivo. Es el mayor atractivo. Este día estábamos con un grupo de empresas y hablando sobre lo que es el empaque. Nos invitaron a 2 personas a hablar sobre lo que era embalaje, empaque. El contenido personalizado siempre venderá, siempre venderá, siempre venderá. No importa si es marketing digital. Cuando llega, va a posibilitar el recuerdo, va a posibilitar la visualización y va a posibilitar el que nosotros podamos tener algo concreto. Y por supuesto, hay que monitorear. No piense únicamente que usted es bueno porque se lo han dicho. No, hay que hacer un monitoreo y hay que hacer un monitoreo, en este caso, objetivo. ¿Qué es? Preguntarle qué cosas no le gustaron. A mí me gusta preguntarle a alguien, ¿qué es lo que no le gustó? Y casi siempre me dicen el precio. Casi siempre dicen el precio. Ok, entonces yo sé que la fragilidad es el precio. ¿Cómo compenso eso? Indudablemente tendrá que ser con calidad. Indudablemente tendrá que ser con un elemento que pueda percibir quien está recibiendo el proceso, la capacitación, la certificación, cada uno de los elementos que hacemos, que lo pueda percibir que realmente vale la pena. El monitoreo debe ser objetivo. ¿Sabe por qué? Porque si no es objetivo, nosotros nos estamos engañando. Y no hay peor cosa que alguien que se engañe con el propio servicio y producto. Y por eso de repente podemos tener fidelización, porque podemos en determinado momento saber qué es lo que la gente piensa. Hay que escuchar lo que la gente piensa. Hay que entender. En este marco, déjeme entonces preguntarle a usted. ¿Cómo está haciendo usted sus contenidos para atraer? ¿Qué es lo que hace? ¿Únicamente pone la ropa? ¿Únicamente pone el anuncio? ¿Qué es lo que hace para atraer? ¿Qué hace? ¿Qué hace para que la gente, cuando va pasando, en este caso, los leads directamente, cuando va pasando, en este caso, los reels, cuando van pasando, en este caso, los flyers, cuando van pasando, ¿puede atraerlos ustedes? Esa es la gran pregunta, porque si no los atrae, olvídese de convertirlos, cerrarlos y deleitarlos. Hay que atraerlos primero. Hay que atraerlos. No sirve lo demás. ¿Y cómo va a servir si usted no lo atrae? Tiene 4 segundos para poderlo atraer. Si es un color, en este caso, que no está ubicado claramente sobre lo que usted está, muere. La atracción de los públicos en determinado momento son cruciales. Y yo tengo en este momento una lucha sobre un público sumamente difícil. 19 a 24 años, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo para poderlos atraer. Hay poco tiempo, hay poco tiempo. Es decir, no existe la conversión, no existe cerrarlos, no existe detectar, si no hay una atracción. ¿Qué les atrae? ¿Qué les atrae? Tengo que ver tendencias, tengo que saber qué le interesa. Es como cuando alguien de repente no sabe lo que a su compañero, a su amigo, a su amiga, a su novia, a su esposo, a su esposa, ¿qué es lo que le interesa? Esa atracción es la que le permite a usted de repente convertirlos. Si no los atrae, ojo con esto, si no los atrae, entonces no va a poder convertirlos. Es como el principio, ¿verdad? Cuando se va a enamorar, debe haber admiración para amar algo, o como una persona, debe de admirar. Si no hay admiración, no hay amor. La admiración es lo que sostiene el amor. Lo mismo es acá. Debe de tratar de ver, qué interesante esta fotografía. A mí me ha llamado mucho la atención los videos que están sacando a algunos colegas en Instagram. Me parece fenomenales. Y me ha traído mucho el contenido de las vistas de ellos. Y me han convertido claramente porque me están pidiendo datos, me están pidiendo datos, ¿verdad? Me están pidiendo datos. La atracción es importante. Déjeme entonces ahora, conociendo esto, veamos algunos ejemplos de lo que nos encontramos en la red. ¿Cómo hacer perfumes? Proceso casero e industrial. Antes de la pandemia, 2015, por ahí, esto era un boom en El Salvador, ¿se acuerdan? Los perfumes, es que no son...
¿Cómo hacer los perfumes? Proceso casero e industrial, ¿verdad? ¿Y cómo hacer? Rápidamente a usted le interesa. Y cuando usted acerca el mouse ahí donde dice bellaroma.mx, aparecía darle clic. Y rápidamente aparecía, ¿verdad? En este caso, los elementos que necesitaba. Coloque tu nombre y en este caso, tu correo electrónico para poder ver la fórmula. Pero déjanos explicarte algo. Y salía exactamente. ¿Cómo hacemos para esto? Hay que preguntarnos, ¿qué será lo que le interesa? Por ejemplo, dígame usted, ¿cómo podría hacer llamar la atención una pregunta difícil? Mire, una pregunta difícil para los que están acá. ¿Cómo hacemos llamar la atención en marketing digital de hombres entre 19 y 40 años? A ver, ¿cómo podríamos hacer llamar la atención de ellos? ¿Cómo los enganchamos? ¿No hay forma? ¿No compran? María Fernanda, ¿cómo los hacemos enganchar? Bueno, en un hombre, pero se refiere a imagen o video, Lo que usted como quiera. sea. ¿Cómo hago para que en este caso vaya a mi red Vaya. social, a mi web? O al artilugio que yo tengo en marketing digital. Vaya, digamos, sin imagen podría ser así como una imagen varonil, o sea, específicamente para ellos. Ya sea poniendo algún modelo que ellos, ¿cómo se dice la palabra? Que a ellos les guste, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, todas esas cosas, ¿ver? Entonces ya ellos, ya siento yo que, está Cristiano, entonces es bueno la marca, o es bueno la alusión, porque Cristiano la usa, entonces ahí ellos quizás como que se interesan y ahí se enganchan, ¿ver? Ya si usted me pregunta de videos, podría ser así como música varonil, así como a ellos les gusta, ¿verdad? Rock, electrónica y todo eso. Siento yo que también se pueden enganchar porque a veces yo me he fijado de que tengo que he tenido amigos de que por eso también se quedan en los videos, por la música también. Ahí es como que vamos a ver qué, porque se preguntan, vamos a ver cómo lo han usado, cómo lo han combinado con las imágenes, la música que a mí me gusta, entonces ahí se quedan a ver ellos los videos. Excelente, María Fernanda. Yo le preguntaba a alguien de 16 años este día, ¿qué es lo que más le puede atraer en redes sociales? Y me dijo eso, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Cristiano Ronaldo para sus camisas, Cristiano Ronaldo para... Entonces yo dije yo, indudablemente, aun cuando ya no está en 38 años, ya no está en el Madrid o ya no está en todo esto. Es una figura que me puede atraer. Ok, primer principio, debo de atraer con una pregunta, con un elemento, con una imagen. El elemento más, en este caso, más práctico para nosotros los hombres es la parte visual. La parte visual para nosotros es un engage claramente establecido. Es un engage. Pero vean este otro. Ahorra hasta el 100% de luz. Tengo cuatro amigos que han registrado alrededor del 300% de su recibo de luz. Entonces, y estos hablan de paneles solares que aquí hay en poca proporción, pero en México es una cultura muy propia, ¿verdad? Ahora hasta el 100% de luz. ¿Se imagina usted ya no pagar la factura de luz que usted tiene? Pero para eso yo tengo que dejar mi nombre, mi apellido, mi correo, mi número, ver cuánto es el consumo, número de teléfono fijo y cuánto paga trimestralmente. ¿Qué están haciendo ellos ahí? Y el mensaje. ¿Qué están haciendo? Están haciendo un análisis claramente de mis datos. Están haciendo un cruce claramente de mis datos. Y esto, en este caso, va a un pequeño, ¿verdad?, buscador de variables y cruce de variables, en donde determinan claramente quién puede ser el más propicio y urgente de poder atender. Ellos escalonean claramente en una escaleta gráfica, ¿verdad? De quién en este caso deberían atenderlo inmediatamente.
no solo por la proporción de capacidad de compra, sino por la necesidad que está en el margen sostenible. Y le decía a un amigo el día de ahora, sí, el panel solar es parte, pero no te, en El Salvador todavía no te soluciona. Lo que te puede solucionar es cambiarte a 220, en ignorancia, ¿verdad? Estoy dando consejos, ¿verdad? Sin ser. Pero si ustedes ven claramente, pueden establecer. Mándeme. Sí, yo tengo una pregunta. Con eso me llamó bastante la atención esa imagen, ahorra hasta el 100% de luz. ¿Eso se podría hacer cuando el producto no, o sea, ya se tiene una idea, pero no existe aún porque se tiene ese miedo de que si las personas van a estar dispuestas a adquirirlo? No sé si se podría hacer como antes, una tipo de encuesta, algo así, como para ver qué tanto está dispuesta la gente a adquirir el producto o el servicio. Y qué linda pregunta ha hecho, Elizabeth. Qué linda pregunta. Por ética no lo puedo decir, pero hay un colega que tiene su fábrica, es un buen amigo, hemos crecido juntos, de fábrica de embutidos. Él está colocando en su website que pregunte si usted, si a usted le gustaría, en este caso, salchichas y en este caso jamón picante, ¿a cuánto le gustaría? Y él está colocando eso. Y él está haciendo, en este caso, una extracción de información, curiosamente, de 10 personas, 2.8, me está diciendo él, en el pequeño software. No crea que esto es un cruce de variables muy grande. No, es un demo que él está ocupando. 2.8 le gusta en el picante. Ahora la pregunta es, ¿tiene un segmento él que atender? Y solo lleva, en este caso, alrededor de un mes. 2.8. ¿Tiene un segmento que no está siendo atendido? Y él me dice, claro que sí, tengo un segmento. Y eso es parte de lo que ustedes podrían colocar en su emprendedurismo, claramente. Si estarían dispuestos, por ejemplo, ahora me llegó a mí un mensaje en WhatsApp. Si yo estaba dispuesto a pagar, yo compré, en este caso, unas cosas por Marketplace y me enviaron, en este caso, una pequeña encuesta de dos, que estaría dispuesto a pagar, ¿verdad? Ya no el 2.50, sino el 3.50, en este caso, contando el tiempo que se tardaría la persona. Significa que si lo normal es de 15 a 25 minutos, si se puede llegar en 5 minutos, si podría en este caso, no sé cómo harían, ¿verdad? No sé, no me pregunte a mí. Pero fácilmente es una máscara, ¿verdad? Lo que en este caso se llama APTA, ¿verdad? La captura completamente de la información para poder tomar decisiones. Recuerde, la data, es decir, esta información es la que me permite a mí tomar decisiones. Esto es lo que me permite a mí, en este caso, saber. Indudablemente le doy un consejo de cultura que para que la gente se lo proporcione, usted tendrá que jugar con el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Estímulo-respuesta. Prémiele, prémiele, ¿verdad? No sé si usted ha ido a estos restaurantes, no quiero mencionar marca, ¿verdad? Porque ni lo patrocinan a uno y son tan pocos para contratarlo a uno. Pero ahí por aquí cerca, por la torre de la torre futura, ¿verdad? Que le dan a usted, en este caso, la encuesta que la llena en línea, ¿verdad? Le dan un postre, ¿se recuerdan? ¿Ya? Que siempre se lo dan a uno. No se lo han dado. No los quieren entonces a ustedes. Me dicen que no, algunos, ¿eh? Le dan a usted, en este caso, un ticket y le dicen en el ticket que se meta en ese sitio con ese código y uno, en este caso, se mete, coloca el código y hace una pequeña encuesta de satisfacción. Y a ellos no les interesa qué es lo que uno coloque. Le dan un postre, por cierto, muy rico, ¿verdad? Le dan un postre. Entonces, ellos lo que están haciendo es recogiendo información. Por ejemplo, la última vez que yo fui, estaban recogiendo la hora de cierre de ellos, la hora de apertura, la cantidad de personas que en este caso yo me encontraba en el baño. Solo tienen un baño, es increíble, ¿verdad? No sé cómo han sobrevivido y ganan una buena plata. Entonces lo están haciendo claramente. Entonces la captura, los datos son poder, los datos son poder, los datos son poder. Yo le decía a una persona que está a punto de colocar la óptica, ¿cuál es la diferencia de colocar la óptica con respecto a los demás? ¿Qué es lo que queda? Hay que extraer los datos. Por ejemplo, yo le dije, recoge datos.
Yo no sé si a usted le encantaría que estos, ¿verdad? Son bonitos. Que estos, a usted no tuviera que salir de su trabajo o de su casa y que llegaran ahí, ¿verdad? Que le llegaran a hacer en 10 minutitos su examen de la vista, ¿verdad? Y usted no tuviera que salir, ¿verdad? Como que va al baño, rapidito se lo hicieran en 10, 12 minutitos, le mostraran a usted en línea, ¿verdad? Y le llevaran rapidito, pero una cosa, ¿verdad? De minutos, las armazones, ¿verdad? Le llaman micas los mexicanos, y pudieran en este caso, a mí me encantaría, a mí me encantaría, y más si el precio en este caso me dan la elección de escoger precios en este caso, tanto en techos altos, medios y bajos, me fascinaría. No hay aquí algo así, en México sí hay. Es decir, que el producto sea inmediato, algo tan elemental. Usted sabe cuál es su graduación, perfecto. Envíeme la graduación, yo le envío los lentes ya que usted vio. Si no le gusta, usted los puede regresar. Le estoy dando para quienes quieran colocar alguien. Algunos me decían que quieren colocar emprendimientos. Claro, hay que tener el conocimiento, ¿verdad? De ser un optometrista, ¿verdad? De tener, en este caso, las conexiones para traer todo esto. Por supuesto, pero eso es parte de la captura. Eso es parte de ese sistema, ¿verdad? Y una más, déjeme únicamente una más. Ya puedes descargar, mire, ahí le hablan. Ya puedes descargar, ¿verdad? Tu guía de inbound marketing, ¿verdad? Ya puedes descargar. En la descarga, ahí está, captura de todos los datos. Claramente, ahí está la captura de todos los datos. Y por supuesto, le van a dar la guía, sí. Va a haber una guía, por supuesto. Por supuesto que hay una guía. Y eso en determinado momento me posibilita el desarrollo, en este caso, de establecimiento de quién es lo que lo hace, género de quién lo hace. Una cosa bien interesante, la educación ahora ha cambiado el proyectivo, ha cambiado el proyectivo, la lectura ha cambiado. Yo estoy preparando en este caso unos manuales. Son manuales extensos, son manuales que tienen lo necesario para leer. No puedo pensar en este caso ahora, bueno, vea usted los índices de venta de libros en este momento, la semana pasada lo dieron. Se ha caído casi el 40% de los libros digitales e impresos, 40%, ¿verdad? Si uno escribe un libro, pues lo hace por superación, en este caso, propia. Ahora le pregunto yo. Es una pregunta muy propia. Piense antes de contestarla. Y esto es lo que le voy a preguntar en asistencia. ¿Cómo haría usted para que visitaran su red social, su web o en cualquier blog, ¿verdad? Que usted haya colocado para su proceso de emprendedurismo o para su empresa. ¿Qué haría usted para llamar la atención? Piense por unos segunditos. ¿Qué haría usted para llamar la atención? Piense en una idea, piense en una imagen, piense en algo claramente, guía, ¿verdad? Piense en este caso en flores, piense en este caso en un día. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Me interesa saber, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Es decir, ¿cómo sacar lo mejor de lo mejor de esas personas que de repente no conocemos? Hombre, hay que tener claro qué es lo que nosotros necesitamos extraer, sí, pero sobre todo, mis queridos colegas, me interesa a mí sacar qué cosas son las que mi empresa, mi proyecto de emprendedurismo necesita, qué cosas haría yo sacar. A ver, piense un momentito, piense un momentito, ¿qué habría? Un ejercicio que hago casi siempre con los estudiantes de la maestría. Piense un momentito, ¿cómo llamo la atención? Pregúntese, ¿cómo llamo la atención? ¿Cómo llamo la atención? ¿Cómo llamo la atención? El día domingo estuve en una conferencia, era una microconferencia de 35 minutos, pero lo que me estaban pagando por los 35 minutos era, en este caso, lo que me podía cubrir 2 días. Entonces había que preparar algo bueno. Era por la tarde, era para algunos gerentes.
Lo primero que se me vino en mente es que la venta de ellos habían caído y había que preparar algo. Ojo, ¿cómo llamar la atención? Ingresé, me dieron el espacio, venga, vamos a dar el tiempo para que quien está a cargo de darnos, en este caso, un pequeño taller, ellos le llaman involves, ¿verdad? No es este el que no, es un involve, es un capuchón, ¿verdad? De taller que ellos quieren darle, ¿verdad? En buen salvadoreño, un extracto, ¿verdad? Colocado. Y yo dije, ¿cómo hago para llamar la atención de tanta gente? Lo voy a hacer presencial y luego le doy un ejemplo digital. Compré un jarrón, ¿verdad? En este caso, jarrón de barro. Y en este caso lo llevaba. Y cuando me acerqué, en este caso solo me puse a sonreír y lo solté y se hizo pedazos. Rápidamente, el que estaba texteando, el repugnante, el risitas, siempre hay, ¿verdad? Siempre hay de eso, ¿verdad? El que lo sabe todo, el que todos aquellos personajes que usted sabe que tenemos casi siempre en un lugar, logré llamar su atención. Si no lograba llamar su atención, indudablemente no podía convertirlos. Ejemplo presencial, ejemplo digital, en ese sentido. El sonido de tendencia en el momento. Una canción que en determinado momento pueda usted, en este caso, identificar. ¿Por qué cree que ponen tendencias de canción? Porque a mucha gente le gusta. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Qué es lo que yo podría observar? Dígame tres cosas que al salvadoreño le encantan, en este caso, en paisajes. Tres cosas. Le digo, le adelanto uno, playa. Segunda, Montaña. montaña. Tercera, Miradores. miradores. Cuarta, Vistas largas. puebleando. ¿Le gusta pueblear a usted ese Ah, término? sí. Sí. ¿Verdad que sí? Lo identifica. Cinco, ¿verdad? El video de alrededor de 2 a 3 segundos de una pareja en donde no solo están juntos, sino que su cercanía es de perspectiva comparada. ¿Me entendió? Ok, la imagen que yo coloque debe ser lo suficiente para mi segmento que pueda llamar la atención. Ahora, que ya le puso yo a usted, ayúdeme por favor mientras yo le paso la lista a usted acá. Y tengo por acá a Ana Lisset Melara. ¿Cómo llama usted la atención en redes, Ana Lisset Melara? La tenía por ahí, la vi, Ana Lisset. ¿Se nos fue? Bueno. Andrea Yulisa, ¿cómo llamaría usted la atención para que más personas le siguieran, no en el emprendedurismo, en su red social? Las fotos, Las fotos, ¿qué es clase algo de muy fotos pondría? importante. Andrea, a Fíjate que ver. yo he estado por lo menos en TikTok. Yo quizás daría videos turísticos, como usted dice, o cómo hacer esto, porque es lo que está en tendencia ahorita en TikTok. La mayoría de personas hoy quizás no nos vamos a Google a buscar cómo, como para mujeres, un ejemplo, cómo hacer peinados fáciles, sino que nos vamos a TikTok a buscar peinados fáciles y ya nos aparece ahí. Entonces yo trataría de llamar la atención con algo que esté en tendencia, algo, colores, fotos, paisajes, ¿En cosas qué es así. buena usted, Andrea? ¿En qué es buena usted para TikTok? Si alguno de los compañeros la quiere seguir. Fíjense que ahí con mi emprendimiento. Como, o sea, los algodones de azúcar, las palomitas, todo personalizado con sticker. Perfecto, ¿verdad? Una buena fotografía, un buen video de cómo se construye, ¿verdad? Sería excelente. Excelente, Andrea. Muy amable. Gracias. Gracias, gracias. Ariel.
¿Cómo llamamos la atención, Ariel? ¿Cómo haría usted? ¿Lo contratamos, Ariel? Aplicaría un poco de irreverencia. ¿Un poco de Irreverencia. irreverencia? Oh, la Sí, irreverencia, pero ¿verdad? Sí. ser como cierta cadena de hamburguesas de la Corona. Sí. Sí, su marketing es bastante irreverente. A mí me gustó mucho, porque sale de lo común, le contesta a la gente, genera interacción, pero siempre tiene el límite o sabe hasta dónde llegar. Y lo hace de una manera graciosa, igual los memes, el humor, el sarcasmo, pero bien hecho. Tiene razón, Ariel, ¿verdad? El sarcasmo, yo tengo, fíjese que yo no soy el mismo acá como facilitador y como tutor, no soy el mismo presencial. Yo ocupo mucho el sarcasmo presencialmente como docente, ¿verdad? Cuando alguien llega tarde, cuando alguien está platicando, Ariel tiene razón, es un lenguaje maravilloso que en este caso nadie quiere llegar tarde. Estábamos hablando con Rosa María que ahora la mayor parte tienen que esperar que les diga yo, ya comenzamos. Solo estábamos Rosa María y su servidor, ¿verdad? Y todos estaban pendientes que ya había comenzado, ¿verdad? Entonces, pero están bien. Todos caen cabalitos, son puntuales, ¿verdad? Ni antes ni después, ¿verdad? Exactamente en ahora. Estábamos hablando eso con Rosa María. Excelente, Ariel, tiene razón. Yo ocupo mucho el sarcasmo cuando enseño en clases presenciales. Y tiene mucha razón. Es muy, muy parte. Brenda Esmeralda. Hola, buenas noches a todos. Buenas ¿Cómo llamaría la atención en redes sociales, Brenda? Quizá yo me fuera más por algo vivencial o como marketing testimonial, como contar una experiencia propia de algún producto, de algún servicio y mencionar, ¿verdad? Ventajas o fallas, ¿verdad? Pero hablarlo desde mi perspectiva, o sea, algo testimonial, que también no solo se vea la imagen bonita, sino también verlo desde el punto de vista que alguien lo vivió. Me parece genial, excelente, Brenda, porque no hay mejor cosa que venda que alguien que de repente le diga, ¿y qué pasó? ¿Cómo hiciste? ¿Dónde lo compraste? ¿Qué hice? Perfecto, tienes razón, Brenda. Cristina Alejandra, ¿cómo haríamos para llamar la atención? Buenas noches. Buenas Yo noches. creo que me inclino también por lo que dijo Brenda, contar más la vivencia de la utilización de los productos, de igual manera sentir como ponerme también en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Para identificar también sus necesidades y los beneficios que me ha otorgado también a mí. Perfecto, Cristina, tiene toda la razón. Fíjese que me voy a confesar con usted, y gracias, Cristina, y tiene razón. Yo dije esta expresión hace más o menos como un año. Qué ridículos se miran aquellos que están viendo en TikTok un en vivo de cómo la gente hace las cosas. Y como dirían los mexicanos, no manches, ¿verdad? Ahora yo estoy viendo varios de lo que están preparando porque están, sí, se come uno las palabras, ¿verdad? Yo estaba viendo, siempre en la mañana veo a alguien que está en una cafetería en Estados Unidos, ¿verdad? Y está preparando las bebidas. Me parece curioso, ¿verdad? No solo porque la persona tiene un ritmo diferente, sino cómo hace la bebida, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos chocolatina, ¿verdad? Perdóneme, tan salvadoreño, ¿verdad? Leche con chocolate, ¿verdad? O sea, yo sé que usted lo conoce así, pero es tan propio. Ariel, sáqueme del embrollo de que me tragué las palabras yo, ¿verdad? De ver los vivenciales, sáqueme del embrollo. Antes se usaba el ruido blanco, ahora lo podemos llamar video blanco o white video, o sea, es solo de fondo en lo que yo me relajo en el universo, que es como el ruido blanco. Ahora ya lo cambiamos por videos o por vivencias normales de otras personas. Eso es lo que nos sucede a todos. Sí. La chica en este caso tiene una audiencia promedio de 3.500 personas y tiene un espacio muy reducido donde prepara la bebida. Alguien diría, es que es bonita. Es que no es tanto lo que es bonito, sino cómo prepara, ¿verdad? Cómo en determinado momento uno ve cómo usted se prepara café con leche. ¿Qué es lo que usted, qué es lo que ella hace? Por ejemplo,
Café con leche. Mire, yo no había visto eso, perdone mi ignorancia. Café caliente, en este caso, aplica ya leche líquida y leche en polvo. Y explicaban en el inglés de ella que la leche, en este caso, se hace mucho más cremosa. Yo dije, oh my God, ¿verdad? O sea, no sabía. Entonces, lo vivencial, lo que dije yo que nunca haría, estaba viendo. Douglas Armando Rosa, ¿cómo llamaríamos la atención, Douglas? Buenas Edúqueme. noches. En mi caso, yo me iría por presentar estadísticas de hechos. Por ejemplo, la cuestión del pérdida del cabello con los hombres. Presentaría estadísticas, ¿verdad? De Lo que que tenemos por qué entradas, razones ¿va? los hombres. Sí, por qué razones uno pierde el cabello a tal edad también. O dependiendo del producto, por ejemplo, en bebidas, tal vez, ¿verdad? Promocionaría. Bueno, ciertas estadísticas. Yo por ese lado me iría. Excelente, excelente. Por ejemplo, normalmente las clases de marketing siempre las comienzo con estadísticas, excelente apuesta. Por ejemplo, la primera estadística que yo ocupo, en este caso, ¿quién es más fiel? ¿Una mujer o un hombre en el 2023? ¿Quién es más fiel? Siendo honesto, ¿quién es más fiel? ¿El hombre o la mujer? José parece que ser así como Suiza, ¿verdad? No quiere No, opinar. no quiero problemas, Lick. Los dos, Lick, los dos. Los dos. Ok. Voy a mencionar de una universidad que está allá por la torre. ¿Por quién, Sandrita? ¿Quién, Sandrita? Calladito, nos vemos más bonito. Yo tengo una estadística de 2015 de una universidad que está allá por la Torre Democracia, donde yo trabajo, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Ellos tienen en 2015, ya retrasado, ¿verdad? 2015. Decía que de 10 hombres, ¿verdad? 5.8 eran infieles directamente. De 10 mujeres, ojo, 4.9 eran infieles. No se enoje conmigo. Vaya a la universidad, dígale, están errados. Ok. Sí, ya siento que alguien me va a decir en este caso. Francisco Javier, no sé si está por ahí, Francisco. Creo que se nos fue. Ok. Glenda Rocibel. ¿No está Glenda? ¿La vi conectada? Bueno. Pero sí está Jessica Marcela. Buenas noches. Jessica, ¿cómo llamamos la atención, Jessica? Bueno, en mi caso, personalmente, cuando yo visito una página, normalmente es Instagram, consulto páginas de ropa o de cosas así. Lo que más me llama la atención es que tengan una gran variedad, un catálogo, tengan una gran cantidad de productos. Es tener opciones de colores, que tengan variedad. Eso para mí llama la atención bastante. Y digo, bueno, voy a visitar ese lugar y voy a ir a comprar. Cantidad, ¿verdad? Sí, me parece muy bien. Atracción, ¿verdad? Cantidad, me parece fenomenal. Yo creo que es importante tomarlo en cuenta, Jessica. Muy amable. Gracias. José Ernesto Mezquita, hoy no se salva. Venga, ¿cómo llamamos la atención en este caso en redes? En mi caso, yo era una de las personas que no creía en TikTok y creo que en clases antes lo había mencionado, me dio Sí. resultado. Y una de las cosas que más me atrapa a la gente es mostrar algún comercial que ya haya hecho y hacerlo. Entonces, ese morbo del proceso, de cómo se hace, de cómo explicarlo, creo que eso también es un buen enganche. Si no, veamos si la doctora Polo nos da ese aval que nos gusta el morbo y lleva tantos años en rating a nivel de Centroamérica que no lo quitan del aire precisamente por eso, porque nos gusta el proceso, nos gusta saber qué le pasa a la otra persona, nos gusta saber cómo lo prepara,
Y todo eso, yo creo que es un buen enganche quizás en mi caso, porque trabajo el tema de la voz. Un consejo, algún tip ahí que alguien necesite o algún comercial que ya hayan escuchado y ahí sí, como dice Jessica, un historito. Sí, y tiene razón, tiene toda razón. Bien dicho en este caso, ¿verdad? Interesa enormemente. A nosotros nos gusta que nos cuenten, ¿verdad? Nos gusta un poco ver. Catherine Abigail Ponce. Hola, buenas noches. ¿Con qué capturamos a la gente en redes? A mí me llama bastante la atención lo que es el TikTok con respecto a, por lo menos si fuera maquillaje, ¿verdad? Si tuvieran una gama de maquillajes, cómo aplicarlo, cómo aprender a combinarlo. Y hay diferentes tipos de uso, ¿verdad? Para manchas, para acné, para arrugas. O sea, me llama la atención en la forma de que hacen los videos y a la misma vez le explican a uno cómo utilizarlo. Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Yo me metí aquel día a hacer un muestreo de las páginas porque estoy investigando sobre eso, sobre inteligencia artificial. Y tiene razón, Catherine. Y uno se ve, en este caso, bombardeado. Cuando usted pone, hay una cantidad de gente que está hablando sobre inteligencia artificial y a veces sin saber, ¿verdad? Porque la mayor cantidad de inteligencia que están recomendando es pagada. Y nosotros, normalmente, los latinoamericanos, nos gusta lo gratis, ¿verdad? Eso es lo de mayor frescura, pero tiene razón en este caso. Catherine Vanessa Argueta está. Por ahí la vi conectada. Bueno. María Fernanda. ¿Cómo llamamos la atención, María Fernanda? Buenas noches. Bueno, en lo personal, ¿verdad? A mí me gusta ver, más que todo en TikTok y en Instagram, videos de comida. Creo que sigo bastantes personas que hacen comida, como la preparan desde cero. Entonces creo, y también me gusta tomarle fotos a la comida. O sea, me gusta verla que se mire, o sea, que se mire tentadora ya. Entonces, pues a mí en lo personal, si yo tuviera una red social así de que tú, para utilizarla así como para presentar seguidores y que quisiera que la gente me siguiera, creo que me fuera por ese lado, por el lado de fotos de comida, es recomendar lugares a los que yo he ido. Creo que a la gente también le gusta bastante eso porque a veces dicen, pero sabía si será rico. No sabemos si será rico. Entonces, ya ahí en la red social, ya especificar, ¿verdad? Cómo me trataron, la comida, los precios. Creo que debe hacer videos así. A mí me parece muy bien, creo que es una de las cosas que de repente deberíamos de tener, ¿verdad? La parte de lo minucioso. Nancy, Liliana, Joan, Mina. Quemado. Don't Listen. Creo que tiene problemas ahí. Bueno. Rosa María, ¿cómo llamamos la atención? Yo sé que usted tiene experiencia en esto. Sí, de hecho yo le iba a contar mi experiencia en las dos marcas que manejo. Una es de encomiendas de Los Ángeles a Centroamérica y de hecho hago, comúnmente siempre hago como dos campañas para ver el resultado. Por ejemplo, tirando un dato random, pongo una imagen con un descuento de menos el 25, pero pongo otra publicación con imágenes de la gente que ha recibido su encomienda y tengo mayor respuesta en las fotografías reales que en la fotografía del 25% de descuento. Entonces, funciona muchísimo el tema de poner evidencia o del resultado o de lo que estamos vendiendo. Y acá nacional, manejo una tienda de ropa, la marca de una tienda de ropa que pongo la imagen de un vestido usándola por un modelo y a la par tengo que poner o video o foto real del producto para que tenga también buen resultado, a diferencia de solo poner la imagen de la modelo
modelando el vestido que no tiene como mucha aceptación. Perfecto, lo ha dicho muy bien. Yo sé que Rosa María tiene mucha experiencia en eso, y pero por favor, en este caso, creo que Rosa María también le daría ese consejo a la mayor parte, colocar precio. Hay que colocar precios, ¿verdad? Porque los precios venden, ¿verdad? Ahora me decía, en este caso, alguien de un almacén grande, que es el encargado de marketing, me dice, no, pero es que es el enganche para que hagan interacción, pero ¿qué te interesa más, interacción o venta? Porque hay que saber, de repente, sí, va a haber interacción en las redes, pero a veces probablemente no va a haber venta. A mí me interesa más que se venda, más que la interacción. O sea, probablemente solo hubieron 20 interacciones, pero como dice Rosa María, pero en esas 20 interacciones vendimos, perfecto, logramos. Porque a veces evidenciamos realmente qué es lo que buscamos. Al final es eso. Marketing es una tendencia de ventas directamente, ¿verdad? De cómo poder ser precisos en esa particularidad, ¿verdad? Sandra Carolina Medrano, ilústrenos, por favor, cómo llamar la atención en redes sociales. No tengo mucha experiencia en ello, pero lo que yo he visto es como usar lo que está de moda o las tendencias. Por ejemplo, veo mucho en TikTok, por ejemplo, cuando se sube un video o algo, el tipo de música que uno utiliza. Entonces, si es música que está como a la moda, hay más vistas. Entonces, lo que decía uno de los compañeros, bueno, Fernanda creo que fue, lo de la música que está sonando en el momento o que están utilizando. Entonces, los más utilizados, si usted utiliza ese, va a tener mucho más vistas que si utiliza cualquier otro sonido. Wow, ¿verdad? Yo le decía a un colega, ¿qué tan importante son las tendencias? Y él me contestaba, indudablemente él es un publicista directamente volcado a esto, y me decía, dale el 50%, dale 50%. 50% es importante, un 50% es grande. Pero no le des el 100%, dale 50%, y tiene razón lo que dice Sandrita. Las tendencias en determinado momento son dominantes, ¿verdad? No le dé completamente el poder a algo, pero sí dele un porcentaje significativo. Y tiene razón, Sandrita, tiene razón. Excelente, Sandrita, muchas gracias. A la orden. Sonia Elizabeth Hernández. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estaba un poquito ausente, Lick, pero estaba enferma. Eso estoy viendo. Estábamos preocupados, ya íbamos a mandar ahí un Uber por ahí por su casa. No, es que no he estado, de hecho, en la casa, pero sí. Me he tratado de conectar y ahí estar pendiente. Ok. ¿Cómo llamamos la atención en redes, Sonia? Fíjese que es dependiendo al público al que yo me voy a dirigir, ¿verdad? Porque como somos tan diversos, una diversificación de tipo de público que hay, entonces, pero si fuera con mi producto, lo llamaría con algo atractivo, publicidad, algo que llamara la atención, por ejemplo, una imagen atractiva. Ah, y si es mía, ¿sí? Obviamente la llamaría la atención como tomarme fotografías en lugares turísticos, poner... Yo soy más dado como a la de las reflexiones, poner contenidos que compartir contenidos que puedan ayudar a gente en cuanto a temas, de diversos temas, ¿verdad? Poner que música, todo eso, lo que pueda llamarle la atención a la gente. Ok, gracias, Sonia, muchas gracias, tiene toda razón en este caso, y tiene que ver con el tipo de público que tengamos. Yo siempre había criticado las YouTube, esos canales en donde tienen 3 horas de música de relax para el alma. Y cuando me mostraron cuánto ganan, en este caso, cuánto están facturando, yo tuve que cerrar, en este caso, un poco la boquita, ¿verdad? Cuando yo vi antes de la pandemia, ¿cuánto estaban facturando? ¡Wow! ¿Verdad? Yo dije, es increíble.
Es increíble. Por ejemplo, el segmento de las personas que humanizan a las mascotas, y usted coloca sonido de mascotas, ¿verdad? Es decir, y lo digo con mucho respeto, humanizar significa que usted le da el mismo peso a una mascota suya que a un humano, ¿verdad? Si estuviera acá el humano y la mascota, y usted dice, ¿quién se muere? ¿Verdad? Se muere el humano, ¿verdad? Por si la mascota es más cercana con usted, eso se llama humanizar, ¿verdad? Humanizar, algunos los veo bien serios, pero así se llama, ¿verdad? Así se llama, humanizar a las mascotas. Entonces, estaba viendo qué tan penetrante eran los canales de YouTube, exactamente. 2018 hicimos dos canales para dos radios claramente establecidas y cómo podrían en este caso generarse. Muy bien. Xiomara Elizabeth. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llamamos la atención, ya sea de sus perfiles o sus productos? Uy, pues en los productos soy nueva, así que no tengo ni la menor idea, pero, o sea, aquí. ¿Y en el suyo? Ajá, sí, a eso voy. Escuchando, ¿verdad?, a todos los que han comentado y que veo que tienen sus, pues, sus productos y su, este, su emprendedurismo ahí, ¿verdad? Creo que quizás también eso de la publicidad y llamar la atención tiene mucho que ver con eso de la segmentación, porque para eso quizás se analiza qué público va dirigido para de esa manera llamar la atención. Pero bueno, en mi caso, siento que ya en las redes sociales personales es más de fotos y está como de moda, siento yo que está de moda bastante esto de ir a lugares diferentes, así turísticos, y la gente le gusta ver dónde es, dónde estás para ir yo a ver, vamos, para ir yo a comer o a probar. Entonces como que siempre trato de tomarme fotos así en lugares que llamen bastante la atención, que haya muchos colores, más que todo colores, y que esté buena la iluminación, y siempre pongo como que la etiqueta del lugar donde estoy. Por ejemplo, si voy a Garita Palmera, que es la playa, pues pongo Garita Palmera, y no sé, me llama mucho la atención de eso, de los paisajes, las calles, todo, todo. Eso sería en lo mío personal. El turismo, y tiene razón la colega, el turismo en El Salvador despertó allá por el 2013, 2014, ¿verdad? Se pregonó un poco, bajó, pero en este momento está sumamente al alza, significativa, ¿verdad? Significativa el turismo propio, ¿verdad? El turismo propio. Ejercicio sencillo, ¿verdad? El día de mañana tendremos una herramienta muy propia, muy precisa, pero que le va a servir mucho a usted. Le invito, por favor, a estar antes de las 8, ¿verdad? Para que podamos estar acá y siempre es un honor, ¿verdad? El jueves terminamos nuestra asignatura mañana y el día jueves les tengo por ahí una sorpresa, ¿verdad? Espero que en este caso podamos exprimirla al máximo, ¿verdad? Al máximo. Siempre es un honor para mí el estar con ustedes, ¿verdad? Y gracias por la paciencia, gracias por la confianza, por dejarme ingresar hasta su casa, ¿verdad? Y es un honor siempre estar a total disposición de ustedes, ¿verdad? Así que un abrazo, feliz noche y buen provecho. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.